Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Matías Mardones, alimentos para la familia. Con postventa Chevrolet, encontrá nuevos caminos para el cuidado de tu auto. Caminos a una atención personalizada de la mano de expertos, con la garantía de una red de talleres oficiales y con grandes beneficios. Vos elegís tu destino, nosotros te ayudamos a que llegue seguro. Solicita hoy tu servicio. Recycled Parts, comprometidos con el medio ambiente. Toyota Gazoo Racing Argentina, pushing the limits for better. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, nosotros junto a Nara, acá estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21 por esta señal, la del Garage TV, con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional. Narita, ¿cómo te va? ¿Todo muy bien? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos un programón, mucho material periodístico de lo que nos dejó el fin de semana. Corrieron un montón de categorías aquí y en el mundo y nos vamos a ocupar de todas ellas. Mira, no dejamos ni una foto. Tal cual. Y para destacar, en una de las categorías más importantes de nuestro país, el TC2000, sí, que ya tiene campeón. Sí. Lionel Pernía, que alcanzó el bicampeonato. Ay, esa hora. ¿Qué manera de sufrir. Tal cual. Bueno, vamos a ponernos en marcha con todo lo sucedido en la provincia de Neuquén, porque hasta allí viajó la Fórmula 3 Metropolitana, las TC Pickup, que estaremos viendo en un ratito, el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Arrancamos con esto. Vamos, lo vemos. La Fórmula 3 Metropolitana, el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Este invierno, vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. La final del TC Mouras disputada en Neuquén tuvo a Jeremías Cialchi y Jerónimo Gonet, ambos con Torino, partiendo desde la primera fila. El piloto de San Antonio de Areco tomó la punta en el comienzo y estableció una distancia tranquilizadora en el mando de la carrera. Su compañero, el marplatense, lo siguió firme detrás y ambos autos de la escuadra de Esteban Trota transitaron con comodidad al frente del pelotón. El misionero Rudy Bunciac marchaba tercero sin intenciones de exigir su Chevrolet y con el objetivo de sumar buenos puntos para mantenerse como líder del campeonato. Cuarto venía Tomás Michelud y las miradas se posaron en la intensa lucha planteada del quinto puesto para atrás entre Reynoso, Vivotti y Moscardini, quienes dieron cuenta finalmente del entrerriano. La bandera cuadros cayó sobre el torino de Jeremías Cialchi, que de ese modo logró su primer triunfo en el TC Mouras. Bonet, Bunciac, Michelud, Vivot, Moscardini, Reynoso, De Bonis, Tetti y Chansar completaron las principales posiciones. Ignacio Faín, con el Dodge del equipo Galarza Racing, partió al frente en la final de la 14ª fecha del TC Pista Mouras, acompañado en la primera fila por Lucio Calvani. El piloto de Villa Minetti tomó la punta y elaboró una importante diferencia en los primeros giros sobre Calvani, su compañero de equipo, quien a su vez se escapó del tercero Sebastián Gallo. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba juzgado, Calvani se encontró con algo de aceite, perdió el control del Dodge y cayó al quinto puesto y con la trompa rota. El santafesino Faín consiguió su quinta victoria en el año y es el nuevo puntero del certamen cuando restan tan solo dos fechas para el final de la Copa de Plata.
Gallo y Nicolás Maestri lo acompañaron en el podio, en tanto detrás quedaron Lautaro Piñeiro, Valentín Jara, Lucio Calvani, Alex Jacos, Joaquín Ochoa, Nicanor Santillipasos y Tomás Ricciardi. Se desarrolló una nueva fecha de la Fórmula 3 Metropolitana. En la primera carrera hubo un rápido golpe de escena en el comienzo con el retraso de Simón Volpi, quien partía desde la pole con el auto del Satorra Competición. Tomás Pelandino, compañero de equipo suyo, tomó el mando por delante de Gino Bernardelli y Franco Lucero, quien mostraba potencial para ir por más. Sin embargo, Pelandino terminó transitando con comodidad el camino a su tercera victoria. Finalmente, Lucero fue su escolta y el líder del campeonato, Juan Pablo Giffrey, ascendió hasta el tercer escalón del podio en los últimos metros. En la segunda carrera, el piloto de Villaguay, Giffrey, ganó la pulseada en la partida a Tomás Pelandino para establecerse como líder. Una falla dejó afuera de la pelea a Lucero cuando intentaba ir por el primer puesto, y así las cosas, todo quedó a pedir de Pelandino, quien transitó con comodidad hasta el banderazo. Doblete en centenario del piloto del Satorra Competición, que le ganó por tan solo 0,09 a Manu Borger, en tanto que Gianfranco Barbara completó el podio. Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Miguel Baldoni y su navegante Gustavo Franchello consiguieron con el Skoda de la clase RC2 sostenerse al frente de la carrera en la última prueba especial para quedarse con el triunfo en el Rally de Reconquista que se desarrolló por caminos del norte santafesino. Un lugar que por la respuesta impresionante del público se potencia para ser una plaza segura en el futuro del certamen nacional. La dupla puntana, en un increíble final, ganó por apenas 2 segundos 8 al campeón vigente, el neuquino Alejandro Cancio, que culminó segundo, y por solo 9 segundos 6 al tercero Augusto D'Agostini. Marcos Ligato terminó cuarto, también a poca diferencia, 16 segundos 9. En la división Maxi Rally, Federico Villagra tuvo problemas al final y esto benefició a Leandro Bonin para llevarse el triunfo. Victorio Bayay, Federico Maisonave y Miguel Reginato ganaron en las otras divisiones.